está ocurriendo todo esto? Bueno, la verdad es que estamos muy contentos porque estamos tratando de hacer una campaña informativa, una campaña preventiva, una campaña correctiva para que nuestros jóvenes, la gente que vive en Coyoacán o la gente que visita Coyoacán, no hagan arrancones tan temprano. Tenemos la preocupación de que nuestros jóvenes utilicen este tipo de arrancones y que después termina en accidentes muy fatales, como accidentes, pérdidas de vida. Tenemos un asunto muy grave que es de manera recurrente en las especiales con el tema de usar arrancones en la vida. Hoy hemos hecho un convenio con el autor Romano Rodríguez para desalentar estas arrancones en la vida y poderlos llevar a ser seguras, amables, con protección y que no haya pretexto de que no existen los espacios adecuados para que la gente sienta la veranía de manera segura y el deporte de la con seguridad. De tal manera que hoy este convenio que hacemos con el autor Mauro Díaz para que los jóvenes y la gente que utiliza el autónomo joven para hacer arrancones clandestinos institucionalicen de manera segura, a manera amable, y hoy pues estamos muy contentos de la delegación Coyoacán, siendo una delegación, estamos llamando a que todo el mundo trabaje en la comunidad y los jóvenes que hay muchas diferencias entre prohibir hacia un mejor escenario, ¿no? Hay que dar visibilidad a los jóvenes. Yo he sostenido que con este tema de la seguridad no podemos estar de manera permanente con el uso de la policía, defendiendo a los jóvenes, que no se vayan a la vida, a la vida, a la vida, a la vida, a la basquetbol, el ping-pong, y hay un sector muy importante de jóvenes que es un nicho muy importante que le gusta la adrenalina, el deporte automovilístico, entonces no tienen las salidas y los espacios, de tal manera que la delegación Coyoacán está dando alternativas distintas para que puedan desarrollar los arrancones en lugares seguros. Por eso estamos comprometidos con los jóvenes y bueno, vamos a trabajar mucho en que los jóvenes puedan tener estos arrancones en el autódromo Hermano Rodríguez y poder velar por su seguridad y en un lugar que realmente muchos disfrutamos de la velocidad, inclusive hasta usted también la puede llegar. Sí, claro, pues ahorita me tuve un coche, el acelerador, creo que me quedo de yo soy una persona que me gusta un tipo de adrenalina, yo la disfruté, porque me mueve en un espacio de mucha seguridad, entonces vamos a llamar al jefe de delegación y además otras cosas que nos estamos buscando en el futuro, darle seguridad a la gente vamos a ayudar a los vecinos que no pueden dormir en las madrugadas, que no pueden estar tranquilos y en paz, porque las avenidas de Avenida Azteca, de Miguel Ángel de Quevedo, de Insurgentes, de Miramonte, está llena de arrancones, entonces le estamos dando salidas ya a los jóvenes para que dejen vivir en paz, dormir en paz, a esta gente que quiere estar en la noche, en la madrugada, en un ambiente familiar. Delegado, no me quiero quedar con las ganas, lo quiero felicitar por el proyecto. Gracias, hermano. Gracias. Mi niño, hola, corre, y la verdad es algo muy, muy, muy bueno lo que hizo. Esto, pues, venga, si quieres sacarse una foto, ¿verdad? Vente, campeón. Venga, si ya hizo los números. Gracias.